inaugurado el Espacio Joven de San Roque, un lugar de creación e información para los jóvenes del municipio. Los antiguos juzgados serán desde este miércoles sede de la formación, creación e información juvenil. El teniente de alcalde de Estadística, Manuel Melero, ha participado esta mañana de miércoles en Cádiz en la presentación del proyecto de callejero digital de Andalucía Unificado, al que ha anunciado se adherirá el Ayuntamiento de la ciudad. La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha realizado este miércoles una visita institucional al campo de Gibraltar, pasando por el puerto Bahía de Algeciras y por la tarde se desplazó a San Roque, donde inauguró el Espacio Joven. El BOP ha publicado el cese del personal de confianza de la Mancomunidad. Los destituidos son los 6 secretarios de los grupos políticos y 2 asesores. El ahorro de los salarios se incluye en el plan de ajuste y presupuesto de 2013. La poeta zaragozana Marta Domínguez Alonso protagonizará mañana jueves el Aula de Literatura José Cadalso, donde presentará su libro Historia, Transida y Poesía Renovada. El acto comenzará a las 20:30 horas. Y acaban de escuchar los titulares correspondientes a esta jornada. Comenzamos con la noticia principal, y es que los antiguos juzgados de la Alameda acogen desde este miércoles el Espacio Joven de San Roque, unas instalaciones que se han diseñado específicamente para ofrecer de manera óptima a los jóvenes del municipio las herramientas para que puedan reunirse, formarse y crear, además de recibir información adecuada a sus gustos y necesidades. El Espacio Joven de San Roque se ha rehabilitado gracias a los fondos Proteja de la Junta de Andalucía y es la primera instalación de las 4 iniciales con las que el Ayuntamiento quiere poner en marcha la red de espacios juveniles. La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha inaugurado hoy las instalaciones junto al alcalde, Juan Carlos Ruiz, y el teniente de alcalde delegado de Juventud, José Antonio Rojas. También asistió el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Raúl Perales, y coordinador provincial de este organismo, Jaime Armario. Participaron en el acto otros ediles de la corporación, así como un grupo de corresponsales juveniles del municipio que mantuvieron un encuentro de trabajo con los técnicos de juventud. Previa a la inauguración, la consejera ha mantenido un breve encuentro con el primer edil y miembros del equipo de gobierno, en el que el alcalde ha hecho llegar a Díaz una serie de asuntos pendientes entre la Administración Autonómica y el Ayuntamiento y ha tenido la oportunidad de plasmar su firma en el libro de honor de la ciudad. Posteriormente, la consejera Susana Díaz, junto con el alcalde, se han dirigido al nuevo espacio joven situado en pleno centro de la ciudad, en las instalaciones del antiguo juzgado de la Alameda Alfonso XI, que cuenta con una superficie de más de 600 metros cuadrados y estará gestionado por la Delegación Municipal de Juventud. Unas modernas instalaciones que harán más accesible y cómoda la gestión y la atención a los ciudadanos más jóvenes de nuestra ciudad, además del Departamento de Fiestas. La vocación del centro es la de dar cabida a una amplia gama de propuestas, ya sean a nivel particular, del joven o por parte de las entidades que dirijan sus actividades hacia los jóvenes. Para finalizar, además de los talleres municipales que se organizarán junto a la Universidad Popular, el Espacio Joven ofertará formación específica en colaboración con la Delegación de Fomento, ANDEL, y el Instituto Andaluz de la Juventud, además, más concretamente, a través del Programa de Fomento del Instituto Andaluz de la Juventud. En su discurso, el alcalde ha indicado que este nuevo espacio joven es un proyecto lleno de presente y también lleno de futuro y el primer paso de la futura red de espacios juveniles en todo el municipio. Si bien las prioridades municipales se enfocarán siempre en las personas con mayores dificultades, no puedo olvidar que el futuro deberá ser construido por todos y fundamentalmente por los jóvenes sanroqueños. Hoy es un día especial para los sanroqueños, pero también es un día especial para mí como alcalde, porque tengo la oportunidad de participar junto a vosotros en un proyecto lleno de presente y también lleno de futuro. De presente, porque hoy hacemos realidad una promesa que en su día adquirimos. Hoy inauguramos este espacio joven de San Roque, pero además de cumplir con una promesa electoral clara, asumimos también el reto futuro de iniciar un proyecto que no es otro que el de crear la red de espacios juveniles del municipio de San Roque. Sabemos de la dificultad de nuestro municipio, un municipio disperso, con 9 barriadas, con 9 pueblos, y por tanto sabemos que este espacio joven viene a resolver la carencia de lo que es la ciudad de San Roque y nuestro compromiso es sumar nuevos espacios jóvenes en otros lugares, en otros pueblos de nuestro municipio. Vamos a seguir trabajando sobre lo que ya veníamos enfocando desde hace tiempo, ¿no?
Sí, es verdad que el sitio, aunque conocidos por todos los ciudadanos de San Roque, le hemos dado una nueva imagen. Vamos a intentar que sea interactivo. Creo que está ubicado en el mejor de los sitios posibles, San Roque Centro, para que todos los ciudadanos y ciudadanas se acerquen. Ya no estamos hablando de una juventud, estamos hablando de que todo un pueblo se pueda integrar con nosotros, con una sala de exposiciones perfecta para que cualquiera de los chavales de la zona que tenga interés pueda presentar sus trabajos, con una sala de formación también importantísima para poder dar todos los cursos que seamos capaces de recuperar de la Junta de Diputación, de todos aquellos que nosotros solicitamos y sean capaces de darnos. Y como te digo, y te estoy ahora mismo un poco emocionado porque no es fácil poder tener con los tiempos que estamos viviendo estas posibilidades de inaugurar edificios, sin olvidárselo nunca, que se están pasando muchas necesidades fuera, que nuestra gente no lo está pasando del todo mal o del todo bien, y es importante que seamos capaces de dar y de preparar un futuro y una esperanza para la gente joven de San Roque y de la comarca en un momento dado. Para la consejera de Presidencia e Igualdad, este nuevo espacio supone una clara apuesta de la Junta de Andalucía por los más jóvenes, ya que supone un gran esfuerzo de inversión en estos tiempos tan difíciles para cualquier administración. Con esta inversión se pretende, por un lado, fomentar la participación y la relación entre los jóvenes, pero además que cuenten con un lugar que les ofrezca la herramienta necesaria para canalizar sus inquietudes, emprender iniciativas y desarrollar sus proyectos. Y así me lo transmitió el director del Instituto de la Juventud, Raúl Perales, que está aquí conmigo, y el coordinador provincial, Jaime Armario, por cierto, ambos gaditanos. Es decir, una apuesta clara de la Junta de Andalucía por los jóvenes y Cádiz. Bueno, pues sí, ese fue el compromiso por el que decidimos venir a inaugurar este centro. Es decir, cuando la Junta de Andalucía pone en marcha una dificultad económica como la que estábamos atravesando, programas de fomento del empleo, concretamente el Proteja, el alcalde de San Roque decide que esos recursos, 200.000 euros concretamente, vayan dirigidos a los jóvenes de su municipio. Y aquí estamos en este centro de información, en este centro de asesoramiento, en la casa del movimiento asociativo no concejal de juventud, el punto de encuentro donde los jóvenes del municipio de San Roque van a poder hablar de cultura, van a poder expresarse a través de la cultura, se van a poder formar para el empleo, van a poder tener ese punto de reunión y de encuentro del mundo que vertebra la participación de los jóvenes en todo lo que sucede en su municipio.